Hola, mis amores, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que me estén sintonizando nuevamente con ustedes. Y hoy tengo una invitada. Mucha gente me ha dicho, oye, me cae muy bien tu amiga, la boricua, la nueva. Ya ustedes saben, si es boricua tiene que ser bueno, ustedes saben cómo es esto, esto es como la marca aquella. Entonces la invité a comer, pues ella siempre me dice, Ivonne, todavía no he probado tu comida, no sé si cocinas bueno, no sé si cocinas malo, y hoy van a tener su propia opinión. Ella te está riendo porque ya sabe que yo, entonces que yo le hice una costillita con una vianda, un arroz con habichuela, aguacatito y una rica ensalada con limoncito, y ustedes saben, entonces le hice una salsita de pasta de guayaba con barbecue y un poquito de chile habanero. Ella dice, ya no como mucho pique, pero vamos a ver si que se lo voy a estar. Bueno, mis amores, aquí puse para sazonar mis costillas, puse aceite, limón, ajo, ginger, orégano y sazonador. Así que lo que voy a voy a lavar mis costillas y las vamos a sazonar, las vamos a dejar ahí dos o tres horitas antes de poner algo. Tengo un envase, pueden verlas, la vez las corté y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo voy a echar por aquí para marinar mis costillas. Y esto lo voy a dar aquí unas. Lo voy a llevar a la nevera unas horitas para que coja bien el gustito. Yo le saqué parte de la grasa. Voy a ponerlo aquí un momentito. Porque como tiene bastante aquí. Y el otro que tiene que ser que lo guarda en un envase, lo puedo meter en la nevera. Yo le hice por aquí unos cachitos. Lo dejamos y lavo las manos, le ponemos un poquito de papel de aluminio o un plástico y lo llevamos a la nevera. Este que sobró lo voy a poner en un envase y lo pongo en la nevera. Así que ahorita vamos a regresar con nuestras costillitas y una viandita. Quizás haga también un poquito de arroz porque tengo visita hoy, así que nos vemos ahorita dentro de 3 horas. Bueno, que sobró, tengo esta botellita aquí de cristal, lo pongo aquí y lo llevo a la nevera, y cuando vaya a hacer más pollito o otras costillitas, una chuletita, ya no tengo que preparar más condimento para adobar porque ya lo tengo. Ok, así que aquí lo tengo y a la nevera. Bueno, mis amores, puse a hervir lo que es la vianda y por aquí le voy a estar enseñando mis costillitas. Ahí están, ahí el vapor, ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí voy a hacer un poquito de arroz junto con habichuela. Para que hierva, le echamos el arroz. Así que ahorita tengo a mi invitado. Ok, mis amores. Miren qué rico se ve ese arrocito, un aguacatito, una vianda, una costillita. Aquí tengo un poquito de chile habanero y la salsita de guayaba. Una agüita por aquí, porque no puede faltar. Y un poquito de aceite de oliva. Así que vamos a ver. Miren quién tengo aquí. ¡Guáquete! ¡Es otra ella! Vez. ¡Otra vez! Entonces, vamos a ver lo que dice ella. Ah, aquí la ensaladita. Vamos a ver. Así que, comencemos con esta delicia, esta bendición. Ok, mis amores. Por aquí tenemos a... Ella va a estar echando el aceitito de oliva. Y como siempre, tenemos por costumbre orar. Yo voy a orar antes de comenzar, ¿verdad? Con esta rica bendición. Voy a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por este alimento, Padre.
Amado y Padre, bueno, te damos gracias, Señor, por estos alimentos que tú pones sobre nuestra mesa, pidiéndote, Señor, que tú suplas las vitaminas necesarias para nuestro cuerpo. Te damos gracias, Señor, porque podemos compartir juntas como hermanas en Cristo, como amigas. Gracias, Señor, por tu oportunidad que tú nos diste de poder estar, ¿verdad?, juntamente. Estamos esperando a Vernon para que también comparta con nosotros esta delicia. Pidiéndote, Señor, que tú bendigas a mis niños en África, tú bendigas a mi familia, cada uno de los suscriptores, Edwin, enfermos, seas tú sanando, obrando en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ver, pruébalo. Mientras ella come, yo me voy a servir. Voy a empezar por el arrocito. Vamos a ver. Dios mío, me lo sigo a los boricuas. Yo no sirvo a los boricuas. Tiene un sazoncito bien rico, sabroso. ¿El arroz? El arroz. Bien. Y el aguacatito, suavecito. Y dale para abajo, dale para abajo. Dale para abajo. Yo pensé que igual no sabía, que sí cocinaba, pero nunca había probado su comida. Y le decía, Ivón, te voy a poner un comentario. Que voy a decir, la gente piensa que Ivón cocina buena, pero no, porque yo no he probado su comida. Y ella me decía, no, no hagas eso. Y hoy, miren, se me dio. Muy rico. Gracias, Ivón. Mire, la malanguita. La casa está blandita. Bien, bien rica. Está deliciosa. Y vamos a meterle mano en la cocina. Sí. Ella me ella cocinó rapidito hoy. Se cocinó bien la carne. Sí. Miren, para abajo que mira con la mano. Ah, ya tú sabes. Para que no digan. Yo me lo serví bien boricua, mira esto. Miren, el mío bien boricua. Le eché la salsita. Las costillitas, mira, blanditita. ¿Verdad que sí? Y la salsita guayaba. ¿Te gusta? Ni se diga. Mis amores. Pues sí sabe cocinar y bueno, sabe todo rico. Ya no le voy a decir más nada. No, ella tiene que probar mis empanadillas de pizza. Sí. Le dije, voy a hacer una de pollo, voy a hacer una de pizza. Y quiero hacer una causa. Y quiero invitarla. Ella fue la que me regaló el pulpo y el carrucho. Yo tengo camarón, le dije, voy a hacer una causa de marisco. Y ese día quiero que ella venga a invitarla para que comparta con nosotros. Así que yo me voy a sentar a comer lo que viene Vernon. Ahorita regresamos. Dios me lo bendiga. Rico. Vengo ahorita con ustedes. Miren quién está aquí. Para mí, sí. Vernon está aquí. Vernon va a probar, miren eso. Vernon dice, bueno, aquí está. Nita, mira el huesito como la deja. Mire. Mire, prueba esa salsita, Vernon, que yo quiero probar esa salsita. Miren qué dura está la costilla, miren. Mira, ay. Uh-huh. Rico. A ver, no le va a gustar. No hace la salsita, Vernon. Rico. Barbacoa. ¿Pero de qué? Aprovecha, dime de qué. Te tiene que saber un sabor, adiós, tú no sabes. Barbacoa. ¿No de qué? Guayaba. ¡Ay! ¡Oye! No, eso no vale. Eso no vale, Vernon. Te sopearon. Mira, ahí hay aceite, Vernon. Hay aceite. Esa fue la vivienda que compramos, ¿te acuerdas? ¿Te gustó la comida hoy? Buenísima. Mira. Ayanita dice, tiene que probar ensalada, Vernon. Yo me lo voy a comer por compromiso. No quiero botarla, pero está bien rica, bien rica.
Bueno, la primera vez que ya comí mi comida, me hice boom. Yo pensé que tú no sabías cocinar. Mentira. Me dice, yo pensé que tú no sabías cocinar. Yo tenía que probarla para yo misma testificar. Yo le decía, no, es el único que te invita a ver, ¿no? Me dijo, ¿no? Nunca me invitan. Le dije, hoy vienes. O tenía tiempo que no venía. Ya teníamos como una semana. No, ella nunca ha comido de mis manos. Porque siempre que yo iba a cocinar, ella tenía que hacer cosas. Le dije, hoy no te vas. Nos pusimos de acuerdo el miércoles. Ok. Ya es mitad de semana y aún está menos cansado. Así. Que el lunes y el martes uno está reventado. Mira, prueba esa malanga, qué rica la malanga. Oh. Yo fui con Bernó a comprar eso. Ajá. El día que fuimos a comprar, pero nosotros no íbamos a salir. Nosotros íbamos a con qué era que lo iban a hacer. Nosotros íbamos por plátano, creo. Para hacer la alcapurria. Ajá. Y se hizo fue. Ese fue el día que se hizo la La canoita. La canoita. Yo dije a ella que voy a hacerle. Ella fue la que me dio el carrucho y el pulpo. Ajá. Y yo le dije a ella que yo lo tengo ahí, que vamos a hacerlo, pero con plátano. Pero camarones. Así que mis amores, aquí tengo mis dos invitados. Ustedes saben, van a estar viendo más próximamente a Anita, porque ya le dije, Anita, me gusta que me acompañe cuando yo voy a comer, para no comer sola. Me dijo, no te preocupes, hijo. Así que vamos a despedirnos, no sean decir, la paz de Dios sea en cada hogar y en cada corazón. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Y ahí la salsita. Ese es el habanero. Este es el mecánico de nosotros. Sí, lo que okay, tenemos ahí. Lo tenemos que compartir. Está siguiendo el carro. Yo convivo con mucha. ¿Ustedes son de Puerto Rico? Sí. Sí, yo convivo Panamá. Con Panamá. Con mi cuñado es de Puerto Rico y toda su familia son puertorriqueños. Entonces yo, que los gandules, que las habichuelas, que el arroz, que todo este tipo. El pernil, que los pasteles. Por eso es que, y cuando vamos nosotros, llevamos salsa, el picante, llevamos el picante. Y se están que tienen, que está bien picoso, pero les gusta la salsa que prepara mi esposa. Ella me dijo, y dije, si no va a picar mucho, si no voy a saborear la comida, no. Sí, nosotros yo tenemos, no sé qué le gusta, le voy a dar uno que tengo allí, tengo nosotros dos. Tenemos esa costumbre, ¿me entiendes? De que a todo por relajo regla es bueno, picante, bueno. Picante. Y eso está mal porque está tenemos el mayor estamos, mis amores, estamos, mire. Vamos a chequear. Ya hace un año que yo le cambié el aceite. Un año. Pero es que wow. Mira la cara de nena mala que pone. Es que yo llevo un año. Dile algo, un año. Créame que yo no sé nada de carro más que darle para adelante cualquier. Un año. Ahora. Okay. Un año. Le 6 meses yo le. Espérate. Mira, un año, qué poca vergüenza. 6 meses yo le puedo dar porque no lo usa mucho. 6 meses, pero un año ya. Ella, no, ya le usa todos los días. Se pasó. Te pasaste. Ramonita, te pasaste. Mira, ¿qué es eso? ¿Coca-Cola? Ese es Culan. Eso, hay veces que el agua se baja. Pero no es que no tiene, sino que se baja. ¿Me entiendes? Usted arranca el carro. Sube de nuevo para arriba. No, vio, él tenía agua, pero él se baja. Mira que ya le va a echar piña, mira. Despila. De Culan, de Irichacón. Ay, mamá. Tú tienes un relajo. Vieron, me he hecho Culan. Yo veía a la tía bien... ¿Seria? ¿Sí? ¿Seria? ¿Qué Culan? ¿Qué Culan? ¿Tú no viste el anuncio de Irichacón? El Culan, ahí está el niño. Él viene, siempre que me ve, viene a darme corriendo cuando yo estoy, para darme un abrazo. Cuidado que no te caiga. Se fue para allá a jugar. Como por ejemplo esta que está aquí enseguida. Por hacerle esto que le voy a hacer a lo suyo, se gasta 4 veces más. Porque es el BMW, este es suyo. Yo ya lo tengo aquí en la.
Okay. Guárdelo. Pues, y si usted, si usted, si usted, ahí está Bernón, ahí está Bernón. ¿Usted puede? El Bernón. Y vos voy a usar tu baño todavía. Miren qué bella está la luna, Bernón dice. Lo que tú sabes que el teléfono ya la luna se escondió. Le escondió la luna. Se escondió la luna. Wow, qué linda. Hello guys, how you all doing? You all know, you all heard the news we heard about Joanna. So today I'm on my way. I'm around that side there. I'm going to see, you know, Victoria at the junction to go to see the house, and I need to speak to the father because we want to know the preparation of the funeral and everything, you know. So I'm going to keep you guys, I'm going to keep you guys in updates, okay? Everything that happened, I'm going to let you guys know. Hey, Madam, Victoria. What's your name? I see. So I am fever. I'm sorry guys. Here, when people see you turning yourself, they try to pass your in front of you, which is not nice. Oh shit. Oh my goodness, what is wrong today? Oh my god. She was leaving, and that's the husband's house. You know, so he brought the house. The husband brought they telling him Mr. Kelvin is here to see him. I don't think he know who is Mr. Kelvin. But we are the people that I was helping Joanna. So.